Hannah Silverman es directora de programa de la AFLC o la Central Sindical Norteamericana. Hannah, muchas gracias. En el Fórum Internacional, el Fórum Mundial de Derechos Humanos, el tema sindical figuró. ¿Qué hay de nuevo? Vos sos eh, directora para el Cono Sur y para Brasil el Cono Sur. ¿Qué hay de nuevo en términos de asociación sindical, de tasa de sindicalización? de relación entre esto y los derechos humanos en este sector que vos conoces y después te voy a preguntar por Estados Unidos bueno el si miramos las Américas o sea como un todo o sea el cono sur en específico Argentina, Uruguay Brasil es donde hay se encuentran los mayores o sea más altos tasas de sindicalización eh, porque además tienes una cobertura de negociación colectiva que extiende casi toda la población ocupada en el sector formal o sea que son ejemplos digamos bastante exitosos. Obviamente eso se, se tiene que contrastar con Paraguay y Chile, que, o sea, que hay, uh, todavía están sufriendo bajo un régimen laboral que fue impuesto por los dictadores en esos dos países, donde tienes, por ejemplo, en Paraguay una tasa de sindicalización de solo 7%, y en Chile alrededor de 11%, pero de ese 11% apenas ni la mitad tiene derecho a hacer negociación colectiva. ¿Y en Brasil y Argentina en cuánto tenés la tasa? Argentina, de lo que yo sé, es alrededor de 40%, que es ya la más alta de las Américas. Y eh, Brasil está en torno al 18%, pero hay que eh, tomar en cuenta que, por el sistema de cómo funciona la ley laboral en Brasil, que es bastante diferente y bastante cooperativista, algo eh, que aún eh, la negociación colectiva y la representación sindical aplica por. Casi todas las categorías de trabajadores formales, aun si no son oficialmente afiliadas a sindicatos, porque los sindicatos aquí en Brasil están financiados vía un impuesto eh, otorgado por el gobierno y no necesariamente totalmente a través de las cuotas que pagan los afiliados. ¿Tenés estudiado cuántos, además de sindicalizados, están en la Argentina se dicen conveniados? Pero en general te digo bajo convenio. Que, pueden, eh, que son representados en eh, convenios, en negociaciones laborales? Sí, eh, no, por eso. esa es bastante alta. Pero en, en el caso de Brasil, o sea, sí hablamos obviamente del sector formal de la economía. O sea, el. Eh, ahí estamos en torno al 90%, lo que yo sé de Uruguay también, eh, con los consejos de salarios que se reactivaron con el gobierno del Frente Amplio en 2005, también se están en torno de unos 90% también. Incluso Uruguay es hasta más exitosa aún como ejemplo, porque allá tienes nuevos sindicatos nacionales de trabajadores rurales, trabajadoras domésticas, que son dos categorías de trabajadores que siempre han sido excluidos de la protección sindical y negociación colectiva y los acuerdos que ahora están incluidos. Eh, y en Argentina también lo que yo entiendo es que la, la tasa de representación y, y de, 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 de acuerdos, o sea, de beneficiar los acuerdos también es bastante alto, pero de una cifra exacta no, no, te, no te puedo decir, ¿sabes? pero por, 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 por definitivamente por encima de los 70%. ¿Cuál es la razón de tu interés en América Latina y en el Cono Sur específicamente? Ah, bueno, es eh, bueno yo primero siempre tenía un interés en América Latina desde que yo viví en Estados Unidos y ayudé en campañas de organización de trabajadores migrantes en Nueva York, eh, en mi ciudad natal eh, y ahora bueno, o sea, yo creo que es un eh, eh, Cono Sur tiene unos nuevos modelos, o sea, de sindicalismo de política que están surgiendo que son que ofrecen un poco de esperanza, porque en Estados Unidos, donde estamos bajo condiciones políticas o sea, y sindicales bastante complicadas, o sea, es bueno ver que por lo menos en algunos países consiguen avanzar a pesar de toda esa presión de los modelos económicos neoliberal que han sido impuestos en básicamente todo el mundo. Y en Estados, Unidos, el, en Estados Unidos el problema cuál es? ¿La fuerza disuasiva o extorsiva que tiene la desocupación o es un tema político directo? Ah, bueno, el, hoy en día, de hecho, uh, solo esa semana uh, salió la nueva cifra de desempleo en Estados Unidos y es lo más baja desde la, el, el estadio de la crisis en 2008. O sea, para nosotros el problema no es el desempleo en sí, el problema es que tenemos una ley laboral que lo hace muy difícil uh, crear nuevos sindicatos y afiliar nuevos uh, trabajadores a, al movimiento sindical y venimos de una crisis de desafiliación vía la desindustrialización del país que comenzó en los 1980 eh, que obviamente se exacerbó con la firma del NAFTA, el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México en 1994. Entonces solo solo eh, solo por causa de NAFTA, Estados Unidos perdió más de dos millones de empleos en el sector industrial que siempre fue el sector donde tristemente había más niveles de sindicalización. Entonces y, y por esas restricciones en la ley ha sido muy difícil capturar ese nivel de afiliación en nuevos sectores como el sector de servicios, por ejemplo. Y al mismo tiempo los críticos mexicanos o latinoamericanos del NAFTA hablan de la pérdida de empleos en México y la desindustrialización en México. ¿Cómo juegan las dos cosas? Quiere decir que si el NAFTA no funcionó para los trabajadores sindicalizados, para los trabajadores industriales norteamericanos, también produjo perjuicios en México. Hubo algún intercambio ¿De ideas y experiencias entre los dos sectores, entre norteamericanos y mexicanos afectados? Bueno, seguro que sí han habido, o sea que han habido coordinación, sobre todo en los últimos años, en lo que tiene que ver con la presentación de quejas sobre abusos laborales, utilizando el capítulo laboral que está en el NAFTA, que nunca realmente, que no funciona muy bien, pero por lo menos es un mecanismo para que los sindicatos de ambos países se pongan en contacto. Pero por nosotros, como ha felicido Central Sindical Americana, la cuestión de los sindicatos mexicanos también es bastante complicada, porque allá tiene, digamos, sindicatos amarillos o sindicatos falsos, que son la mayoría que firman lo que se llama contratos de protección, que son contratos que se ofrecen, o sea, básicamente sin negociar al patrón, o sea, de una empresa, para evitar la entrada de un sindicato más independiente, más combativo, que iba a pedir aumentos salariales más grandes. Y ahí ya queda muy difícil, o sea, son muy pocos los sindicatos independientes y que realmente representan los derechos de los trabajadores. Entonces, por eso no tenemos un interlocutor muy fuerte en México para poder... Con, uh, digamos trazar estrategias sindicales conjuntas. La FULCIO tiene ideas propias sobre la salida económica y la relación con el poder financiero en los Estados Unidos. Sí, absolutamente. Nosotros en septiembre de este año tuvimos nuestro congreso eh, y allí, o sea, lanzamos una nueva plataforma, o sea, de ideas sobre la economía. que básicamente nosotros creemos que primero hay que uh, colocar unos, uh, digamos. Restricciones mucho más fuertes al sistema financiero que es totalmente fuera de control, eh, que realmente está impactando la economía real, o sea, la economía productiva, porque ya está todo enlazado, o sea, que las empresas ya funcionan hoy en día más como una. Eh, más pensando en la especulación de que la, ganando su, su lucro o sus ganancias vía la, la producción. Entonces, eh, Creemos que hay, que hay que colocar unas reformas mucho más profundas, lo que ya se hizo Obama. Y por otro lado, creemos que la mejor manera de salir de la, la crisis económica en Estados Unidos es vía uh, aumentar la demanda, demanda interna, un poco lo que se hizo, por ejemplo, en Argentina y en Brasil en 2008, o sea, dando más capacidad de los trabajadores para comprar, o sea, vía crédito, vía aumentos salariales y obviamente al mismo tiempo... Eh, condicionando diferentes políticas nacionales para estimular la producción nacional vía, eh, vía contratos públicos, etc. El sector financiero es muy poderoso. El sector sindical, por lo que vos contás, está debilitado. ¿Hay algún sector poderoso en los Estados Unidos que tenga intereses distintos al sector financiero y que aún sin coincidir con el sector sindical pueda eh, presionar sobre el sector de las finanzas? Bueno, hay como sector organizado, además del sector sindical, no mucho. Lo que tenemos es este movimiento Occupy Wall Street que eh, surgió hace un par de años, que aunque ya no existe como tal, como si fuera como antes, como el año pasado, eh, Existe ese sentimiento o sea, latente en la sociedad que vemos y que vía movimientos estudiantiles, vía movimientos inmigrantes, vía el movimiento de los afroamericanos, o sea, estamos intentando ayudar a canalizar este eh, sentimiento en contra del capital financiero y trabajar juntos para esas reformas. Me refería, Hanna, a sectores no populares, sino poderosos. Ah, ¿Existen sectores po poderosos que tengan alguna contradicción con el sector financiero? que puedan operar políticamente, que puedan hacer lobbying. Bueno, yo diría que no, 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 realmente, o sea, por eso, o sea, hasta los, el capital productivo tiene intereses porque ellos usan sus ganancias para especular en la bolsa, entonces es como toda la misma cosa en Estados Unidos y hay muy pocas restricciones, entonces, en términos, o sea, por el lado del capital, realmente allá no tenemos aliados. ¿Y cuáles serían las perspectivas de construir poder? Eh, no sé si a partir de los o a partir de estos eh, sectores que describiste, para cambiar lo del 1,99%, yo creo que es una frase de Stiglitz, ¿no? que el, el, el 1% tiene más riqueza que el 99 restante, no, de... o, o la concentra, mejor dicho. Sí, sí, no, de hecho, una estadística que yo presenté ayer en la ponencia que di es que realmente los ultra ricos hoy en día en Estados Unidos ni siquiera son el 1%, son el 0.01% que tiene, están ganando en, media, en, en promedio unos 23 millones de dólares por año, cuando la familia americana promedia está ganando solo 30 mil. O sea, estamos hablando de desigualdades absolutamente profundas, o sea, y bueno. Yo creo que eso es como, digamos, nuestra nueva batalla por los derechos, o sea, por esta generación, o sea, porque eso no es sostenible, o sea, que hasta los propios americanos, que si ven, hay encuestas que muestran que ellos no están de acuerdo con el nivel de desigualdad que vemos en la sociedad. El problema es que Estados Unidos siempre ha sido un país donde se... Eh, se premia esa idea del, del sueño americano si uno trabaja mucho puede ganar bien y, y ahí aunque vemos que esto realmente no sucede o sea todavía ese sueño todavía capta la atención de muchas grandes partes de la población entonces eso es, también hay una batalla ideológica que tenemos que, que encarar también El, la cuestión de la desigualdad como decisión política como proceso parte según algunos bueno Paul Krugman lo escribió de comienzos de los años 70, reforzado después con Reagan en los años 80. Ya es mucho tiempo. ¿Cómo se desmonta eso? ¿A partir de dónde? Bueno, si yo tuviera una respuesta fija, yo estaría lanzándome para candidato de presidente de Estados Unidos, ¿sabes? O sea... Ahora, perdón, ¿te votarían o no te votarían? Digo, además del caso tuyo, porque si vos me estás diciendo que, está, que el sueño americano es el eh, viejo American Dream. No de mayor igualdad, sino de que con mi esfuerzo alcanza... Digo, ¿Sería popular eso o no sería popular? No, hay, vemos que hay segmentos muy grandes en contra de, de, de políticas públicas para promover la igualdad, sobre todo la igualdad de ingresos. O sea, porque por eso tenemos toda esa reacción del Tea Party, de la ultraderecha republicana. Eh, que estar en contra de cualquier intervención del Estado, que es una cosa absurda, o sea, y eh, al mismo tiempo, o sea, nosotros también, yo creo que hay un, un sentimiento general, o sea, incluso entre los trabajadores sindicalizados, que no acepten esa idea también que estamos en una economía y un país en relativa decline, o sea, que en comparación con China y todos los indicadores muestran que aquí unos 5 o 10 años China va a tener una economía más fuerte que la nuestra, entonces yo creo que Necesitamos repensar, o sea, necesitamos lanzarnos como movimientos sindicales, como movimientos sociales en esa batalla ideológica. No va a ser una cosa fácil. O sea, tenemos que usar la poca influencia que tenemos en el gobierno de Obama de intentar, o sea, implementar algunas políticas aunque sean pequeñas de aumentar, por ejemplo, los uh, programas de transferencia de ingresos para los más pobres. Estamos ahora, en este momento una campaña para extender los beneficios para el seguro de desempleo. Eh, pero no va a ser una lucha fácil. <laughs> ¿Cómo, ¿Qué nivel de cobertura tiene hoy el seguro de desempleo por un lado y la food stamp por otro? Eh, por eso tendría que mirar estadísticas exactas. O sea, lo que lo que ha, lo que pasó con el, el cuestión de seguro de desempleo en particular es que normalmente eh, el, en el plan normal vos recibís eh, seguro de desempleo solo por 18 meses. O sea, esto ya fue extendida por causa de la crisis eh, para un, creo que fueron dos, dos años adicionales y ahora estamos pidiendo una extensión aún más. Porque tiene, el gran problema es que aunque el tasa de desempleo ha bajado en estos últimos años más o menos, tenemos... No es solamente porque las personas están consiguiendo más empleos, porque las personas están desistiendo de buscar empleo. Entonces hay unos problemas en el fondo sobre la cuestión del mercado laboral y obviamente tenemos otros problemas que son la, lo que tiene que ver con la calidad de empleo. Porque las personas que están siendo despedidos o que han sido despedidos, por ejemplo, en el sector industrial, que antes eran sindicalizados, ganaban un salario de 60 o 70 mil dólares por año, que es más que suficiente para vivir con una familia, en muchas partes del país ahora solo están consiguiendo trabajos en el Walmart, que eso es básicamente para trabajar en Walmart, todavía clasificas para uh, recibir el beneficio de los food stamps, o sea, como el beneficio alimenticio porque el salario es tan bajo. ¿Cuál es la preocupación o la posición en general de la Central Obrera Norteamericana sobre los trabajadores migrantes latinoamericanos, sobre todo de México? Bueno, o sea, nuestra posición ha cambiado, yo diría, radicalmente frente a esa cuestión de los migrantes. O sea, nosotros antes, eh, tengo que decir, en los años 80, 90, hubo una posición bastante xenofóbica eh, con respecto a los inmigrantes, pero. Eh, sobre todo con nuestro presidente actual rich trump que de la central sindical ha eh, estamos, nos nosotros pensamos que nuestra o sea, más causa política más importante hoy en día realmente es defender los derechos de los trabajadores migrantes y para una reforma migratoria también profunda en términos de la ley porque los trabajadores migrantes ya o sea solo los ilegales representan más de 13 millones de personas trabajadores en el país que contribuyen mucho a la economía y obviamente son una base que, eh, que podría ser disponible para sindicalizar si conseguimos que haya una, regla, digamos una reglamentación para que ellos puedan eh, trabajar legalmente en el país. Entonces, y además o sea, también yo creo que es una cuestión moral y ética que personas, trabajadores que son... Eh, digamos exiliados uh, financieros o sea económicos que salen de su país y, y en el caso de México en grande parte por causa de las secuelas del NAFTA directamente eh, que están siendo tratados como criminales por solamente querer trabajar y mejorar la vida de, de ellos y de sus familias el Foro Mundial de Derechos Humanos de Brasilia este Foro donde estamos ahora fue puesto bajo la advocación de Nelson Mandela The Nation publicó estos días un artículo que hablaba de algo poco conocido de Mandela o poco tratado, que es la enorme influencia sindical y la enorme relación de Mandela con sindicatos que se reflejó en eh, su primera visita a Estados Unidos después de que el gobierno de los Estados Unidos o el Estado norteamericano le retirara la categoría de terrorista. ¿Qué detalles tenés de esto? No, yo también leí el artículo y puedo decir con orgullo que el primer sindicato que yo pertenecía cuando vivía todavía en Estados Unidos fue el UAW, el United Auto Workers, que es... Precisamente el primer sindicato que Mandela visitó eh, en Detroit eh, cuando él tenía esa visita en el comienzo de los años 90. Entonces, eh, yo creo que lo importante, la cuestión de Mandela, o sea, yo creo que eh, además de eh, tener esos contactos sindicales fuertes en Estados Unidos, también es importante decir que su contacto con los, la, la principal central sindical en África del Sur, el COSAT, también bastante profunda. Tienen los sindicatos mineros africanos además, ¿no? Eh, mineros, pero el Cosato representa todos los ramos, o sea, es una central. Eh, y bueno, pero yo creo que la idea es como con Mandela, o sea, Mandela ahora está, eh, digamos, leí también otra frase el otro día, que Mandela, toda la cuestión de Mandela está volviendo como una tarjeta de Hallmark, o sea, como que solo toman las frases así más bonitas que él dice, o sea, y se olvida toda esa lucha, eh, su pasado socialista su pasado ligado a los sindicatos etcétera entonces yo creo que lo que hay que cuando pensamos una manera tenemos que pensar en el común todo o sea y rescatar esa experiencia también y obviamente por, y yo creo que es un ejemplo muy importante porque yo creo que la función del movimiento sindical no es solamente luchar por mejores salarios también es luchar contra cualquier injusticia o sea sobre todo injusticias pasadas en, en grandes discriminaciones raciales o de género etcétera entonces yo creo que eso es un ejemplo muy muy muy, muy interesante, eh, muy marcante, de, de, muestra cómo los sindicatos se pueden envolver en esas cuestiones que interesan a la sociedad como un todo. Gracias, Hanna. Bueno, con mucho gusto. Hanna Silverman, eh, directora de programas internacionales de la APLC, de la Central Obrera Norteamericana para América Latina, aquí en el Foro Internacional de Derechos Humanos de Brasilia.